Excelente, la verdad, excelente noticia. Nicolás Espinosa, querido amigo y colega, ¿cómo te va, Nico? Hola, hola chicos, buenas noches, un saludo fraterno desde aquí, desde Guayaquil a Ecuador, desde Ecuador para toda la Argentina y toda la gente a nivel internacional que sé que les mira, sé que están conectados en este momento, un abrazo enorme poder saludarlos nuevamente. Nico, feliz, feliz por lo que está pasando sí. En Ecuador, dime, dime. No, te veo, justamente te iba solamente a interrumpir para subrayar la emoción con la que te estoy viendo, muy diferente tu estado de ánimo a la nota anterior. Sí, realmente es una nota esperanzadora, aunque bueno, te voy a contar algo en especial que está pasando, ¿no? Primero con este punto de la vacunación, ya estamos en la etapa de los 40 años y eso es fantástico, de 40 a 50, ¿no? Cada día están vacunando a una persona, a las personas que tienen 45 el lunes, 46 el martes, etcétera, y así va bajando, 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 pero ya empezó también la vacunación para las personas de 16 años que tienen algún problema, alguna enfermedad catastrófica. Eso es bueno, es decir, que los jóvenes que tienen alguna enfermedad, digamos, diabetes, problemas del corazón, etcétera, pueden acercarse a cualquiera de los puntos que tienen las ciudades en todo el país. Son noticias alentadoras ante todas estas nuevas medidas que acabamos de adoptar en Guayaquil el día de hoy. Te cuento, al mediodía, nuevamente entramos, nos bajaron el aforo. Estábamos en un 75%, ahora bajaron nuevamente a 50% en temas de eventos y también en el transporte público. Y en la provincia del Oro, que está a 3 horas de Guayaquil, el aforo está al 25% y empezó nuevamente el tema del toque de queda. Eso esto por Delta, ¿no? Variantes. Nico, eso por la variante Delta, porque, a ver, estamos optimistas. Es un poco lo que nos está pasando en todo el mundo. Recién hablábamos de Europa. El optimismo por estar ganándole al coronavirus en función de la cantidad de gente vacunada, pero también la precaución de tomar estas medidas. Quizá, a ver, la frase es preferible prevenir que curar, se aplica 100% en este tema. Es preferible volver a cerrar un poquito, porque la variante Delta todavía está dando vueltas y no está confirmado qué vacunas la combaten, ¿no? Tiene que ver con eso. Claro, básicamente también porque ya se encontraron 10 casos en el Ecuador hasta el momento. Hay un cerco epidemiológico de 36 personas, siendo que ya hay 5 muertos detectados. Entonces fue una alerta ante todo este plan de vacunación, a tal punto que hoy día también se está viendo la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. Es decir, que para entrar a un centro comercial, para utilizar transporte público, tú debas presentar tu carnet de vacunación, ¿no? Entonces, están viendo esas medidas, están hablando realmente el COE nacional junto con la gente de cada COE cantonal, es decir, de cada ciudad del país, porque a la final esperan que el COE lance una medida, pero ellos también están dando una retroalimentación según el sistema sanitario que tenga cada cantón. No todos están súper dotados para aguantar una nueva ola de coronavirus en este Delta y Delta Plus. ¿Me ayudás? Perdona mi ignorancia. ¿Qué significa la sigla COE? COE es las siglas que están en el sistema de... Todos los días estamos hablando del COE. Claro, porque... Es el grupo de personas. ¿Qué significa? No, desconozco qué organización es, por eso te lo repregunto, qué es el COE entiendo que es una sigla, por eso te lo pregunto, centro de operaciones especiales. No quiero decir cualquier cosa, por eso te lo preguntaba. No, tranquilo. El COE Nacional es el Servicio de Gestión de Riesgos de Emergencia. Esas son las siglas del COE Nacional, que es el conjunto de operaciones especiales para emergencias. Ahí está, perfecto. Okay. Perdona que te tire el ladrillo caliente, es horrible, tranquilo, lo que te dice es horrible, pero bueno. No, es que tantos 2 años llamándole COE al grupo de personas que toma las decisiones, claro. Entonces no te preocupes también, yo rápidamente, lo bueno del internet, no te voy a mentir. Lo que no sabemos lo googleamos, pero más vale, o sea, también está bueno contarle eso a la audiencia porque todos estamos aprendiendo algo con el coronavirus. ¿Sabés sobre lo que quiero charlar un poquito? La situación en Ecuador, bueno, ya tenemos ahí un panorama a nivel vacunación y restricciones en algunos sitios. Salimos un poco del coronavirus, hablamos de Ecuador como país, porque mientras vos hablabas recién, veíamos unas imágenes
tan lindas de la naturaleza ecuatoriana, porque Ecuador, sin que se sienta ningún, ningún habitante celoso, Ecuador no es Guayaquil, Ecuador no es Quito, Ecuador es todo el país, y unos paisajes impresionantes. ¿Me hablas un poco del Ecuador, de la naturaleza ecuatoriana? Bueno, Ecuador es un país biodiverso, ¿no? De hecho, tenemos unas zonas bastante hermosas que son en el oriente ecuatoriano, donde el metro cuadrado de biodiversidad es más de 2.000 especies, ¿no? De entre estos insectos, puedes decir, por metro cuadrado. Lo que hace a Ecuador divino que la gente puede venir a visitarlo es, por ejemplo, la anterior vez hablamos de las Islas Galápagos, uh-huh. Hoy te quiero hablar del oriente ecuatoriano, el Cuyabeno, un río que les invito a que ustedes puedan googlearlo, puedan ver las imágenes, un río en el cual tú haces un recorrido por el Amazonas y puedes ver la biodiversidad a escasos metros, ¿no? Jaguares, cocodrilos, monos, todas las aves, tucanes, etcétera, en un recorrido totalmente seguro. Te puedes infiltrar en la comunidad con permiso de ellos, las comunidades ancestrales, y realmente los precios son súper asequibles. Estamos hablando de que puedes hospedarte en un hotel dentro del Cuyabeno o en Misahuallí por $15 la noche, $20 la noche, que es bastante asequible. Hay una parte que se llama Baños de Agua Santa, Baños uh-huh. de Agua Santa, donde las aguas del volcán Tungurahua, emergen y crean unas termas naturales. Tú puedes bañarte dentro de esas termas, generalmente se baña a las 6 de la mañana cuando hace mucho frío, porque las termas son bastante calientes, o en la noche, a las 8 de la noche, 9 de la noche, porque también es como que el golpe que te da la naturaleza. Es fantástico y cuesta $3.50 la entrada, ¿no? Para claro. extranjeros y para nacionales. Es un paisaje hermoso, ahora tienen nueva infraestructura, y lo que se está haciendo aquí en el país es, se está pensando en un foro de reactivación turística nacional, en donde se reúnan absolutamente todos los actores, tanto gobierno, tanto operadores turísticos, tanto plataformas, para poder incentivar a que exista ya una cultura de turismo interno. Porque ¿cuál es el problema de los ecuatorianos? Que cuando tenemos el dinero, nos vamos a Miami, a Panamá, Argentina. ¿Te puedo decir algo? Claro, te voy a decir algo, pero no te lo tomes a mal porque va en sintonía lo que estás contando. Es una reflexión que voy a hacer en voz alta y seguro comparte la audiencia. ¿No tiene poca prensa la parte turística ecuatoriana, sobre todo esta que me estás contando ahora? Porque la verdad es que nosotros en este lado del mundo, en el sur, en relación a ustedes, y conocemos Miami mucho, hablamos mucho de México, de Brasil, de Colombia, pero de Ecuador no hablamos tanto en función de sus maravillas naturales. Digo, ¿no sentís vos como ecuatoriano que tiene poca prensa el país? Totalmente de acuerdo contigo, no es algo que no sepamos nosotros. Uh-huh. Hay un problema con la comunicación en cuanto al turismo del país, porque como te digo, tú puedes desayunar en la costa ecuatoriana, puedes almorzar al mediodía en la sierra ecuatoriana, claro. en los Andes, y puedes cenar en el Cuyabeno, por ponerte un ejemplo, en el oriente ecuatoriano. El país en tan poco espacio tiene todo. Varios lugares paradisíacos, pero no ha habido el apoyo, no ha habido una organización que se manifieste a nivel internacional. No, si nosotros no somos los embajadores propios, tú viste que cada argentino sale claro. al mundo y habla de la Patagonia, habla de Buenos Aires, los colombianos hablan de Medellín, hablan de Bogotá, los peruanos ni se diga de su comida, pero cuando nosotros salimos, los ecuatorianos tenemos esa falta de identidad como claro. para poder ayudar. Somos un país que amamos a los extranjeros, somos muy extranjeristas. Ayuda mucho. Mientras vos recién hablabas, yo pensaba en los cantantes. Hay tantos cantantes, por ejemplo, cantantes argentinos que colocan en sus letras ciudades de Argentina, costumbres. Lo pensaba recién con Shakira y Colombia. ¿Me tirás un par de nombres de cantantes ecuatorianos? Perdón, se me fueron todos si hay alguno grosso. No te preocupes. Este es otro punto también, ¿no? Que el turismo va muy apegado a la cultura y
al tema artístico. Los artistas son embajadores. Por nosotros claro. tenemos a Juan Fernando Velasco, que fue, es un artista de pop. De ahí lo más grande que tuvimos fue Julio Jaramillo y ahora Dayanara Peralta, que fue una artista ecuatoriana que triunfó en Viña del Mar, al igual que Mirela Chesa, que también tuvo una gaviota, pero de ahí no tenemos un referente mundial. Eso sí, estamos conscientes que no tenemos un referente mundial. Claro. Y eso es un problema, ¿no? Y vos nombrabas recién algo que también me parece interesante, que es el mal de muchos, también ocurre acá en Argentina, que es esto de no ser profeta en su tierra, o si querés otra frase hecha, refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo, a ver si te entendí bien. Ecuatorianos que cuando tienen un poquitito de plata en el bolsillo o tiempo libre se van a Miami o se vienen para Argentina y no pasean por su país. Quizás no conocen todo esto de lo que vos estás hablando y prefieren hacer turismo en el extranjero. ¿Entendí bien? Entendiste perfectamente. Por eso justo me estoy juntando con algunos actores turísticos y vamos a crear algo chévere, un movimiento de amar a nuestro país. Claro. Para diciembre estamos pensando hacer un foro nacional en el cual se una la gente y tenga la posibilidad de ver todas estas falencias del gobierno, nos escuche y nos escuche la gente, pero sobre todo tratar de buscar la manera de incentivar a que la gente ame su propio país, como lo aman otras personas, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, amamos, pero nos falta un poquito más para también consumir lo nuestro y tener la posibilidad de que toda la gente de Latinoamérica, del mundo, pueda conocer Ecuador y venga a visitar Ecuador. Por lo pronto, yo ya me pongo a su disposición. Si necesitan Excelente. Lo que ustedes necesitan, bienvenidos Excelente. Al Ecuador. Vamos Cuando todavía. Quieran, por favor. Vamos para allá. Oíme, Nico, te voy a hacer la última pregunta invitándote a que, como mecánica de empezar a acercarnos a la cultura ecuatoriana, no solamente hablo de los argentinos, porque vos sabés que nuestro canal, Canal 26, se ve en toda Latinoamérica, así que nos están viendo en todos lados, para acercarnos a la cultura gastronómica ecuatoriana, te quiero invitar a que nos des una receta de un plato, si querés, simple, de comida ecuatoriana, que podamos, no sé, preparar este fin de semana. Yo te lo voy a decir de verdad. Voy a grabar esta parte de la nota y el sábado voy a preparar el plato que vos ahora me digas, con la receta que nos des con los ingredientes. ¿Cómo preparamos un plato típico ecuatoriano? ¿Qué nos recomendás? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Y cuál sería el plato? ¿Cuál es la receta? Bueno, la gastronomía latinoamericana es muy similar, muy parecida. Te voy a dar uno, a ver. Ustedes lo conocen también, ¿no? Sí. Ustedes lo conocen, pero a nuestro estilo. Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, que en toda comida ecuatoriana, la mayoría necesitas arroz blanco. Arroz blanco. ¿Cualquier arroz? ¿Hay un arroz especial que tengo que comprar? No, ¿cómo lo pido? Arroz blanco. Arroz blanco. Si estás fit, integral. Bien. Pero que tenga arroz blanco. Tiene bien. Una porción de arroz blanco seco a un ladito. Vas a poner unas papas a la francesa, papas fritas, patatas fritas, ¿no? Normales. Vas a colocar una ensalada, lechuga, tomate y puede ser una cebolla. Vas a montar una carne, que ustedes tienen las mejores carnes del mundo. Vas a poner una carne, pero no la van a asar o a la plancha, pero no la van a poner a la plancha sin condimento. Aquí una de las partes fundamentales que utilizamos en nuestro país es el ajo, el comino, sí, ajo, comino, sal y pimienta. Eso es como la base fundamental. Perdóname, ajo, todo comino, esto... Ajo, comino, sal y pimienta. ¿Todo esto con la carne cruda? La carne, el ajo lo machacas. Primero el ajo machacado, le lanzas comino, sal, pimienta, y eso se hace una pasta, y le untas a la carne de ambos lados y le pones a la plancha. ¿Sí? Bien. O sea, no va directo con sal, no, va directamente a la plancha. Luego pones a freír aparte dos huevos. Y ese plato, como arroz, papas, ensalada, la carne frita o la carne a la plancha condimentada con dos huevos encima, nosotros lo llamamos churrasco. Todo el plato es el churrasco. Todo el plato se llama churrasco. Yo sé que ustedes también tienen el churrasco, claro. Pero esta es nuestra versión del churrasco. Y es fácil de hacer, de las recetas más simples escúchame, que todo el mundo puede hacer. Me lo acuerdo de memoria, ya te digo, te re agradezco porque el sábado lo preparo, el sábado me levanto temprano, 4 de la tarde para mí, voy al supermercado, compro todo y me preparo el plato ecuatoriano. Oíme, ¿y qué me compro? ¿Un vino, una cerveza? ¿Con qué lo tomo?
Generalmente eso lo tomamos con una cerveza, puede ser con un jugo de mora o si tú prefieres con un vino, pues ya, qué mejor que estar en Argentina y probar de su misma cocina, pero con un vino queda espectacular. Bueno. Nosotros tomamos con cerveza más, no somos de vino, pero en la nochecita sí le hacemos al vino. Excelente, ¿y la cerveza una rubia tranquila? Una rubia, tiene que ser una rubia tranquila, ligera, sí. Bien, oíme, Nico, me comprometo, escuchá lo que vamos a hacer. Primera vez en el programa que vamos a hacer esto y vamos a debutar esta sección con vos. Le vamos a poner Cocinando por el Mundo. La idea es genial, se están dando cuenta que el título también es fantástico. No se le ocurrió a nadie. Pero, escuchen, lo que vamos a hacer es un seguimiento. Así como en periodismo hacemos el seguimiento de la noticia, vamos a comprometernos, vos, Nicolás Espinosa en Ecuador, vos que estás mirando Canal 26 en tu casa y yo que estoy acá, los tres nos vamos a comprometer a los que hagan el plato típico ecuatoriano el sábado, porque lo vamos a dejar para el sábado a la noche, ¿ok? Porque la gente trabaja, no tenemos tiempo. El sábado a la noche hacemos el plato, nos comprometemos a hacer el plato, a tomarle una foto y a subir la foto a Instagram etiquetándonos a Nicolás Espinosa y a mí. Me van a etiquetar a Nicolás Espinosa. ¿Cómo es tu Instagram? @NicoEspinosaTV, Espinosa las dos con este, @NicoEspinosaTV. Agenden ustedes, @NicoEspinosaTV, @NicoEspinosaTV. Yo soy @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Nos van a etiquetar a los dos y van a mostrar el plato terminado. Si se quieren jugar un poquito más, hacen una historia de Instagram, nos muestran cómo lo están degustando, con quién van a compartir este plato ecuatoriano. Puede ser una cena romántica, una cena con amigos o una cena solo o sola, que también está bien. ¿Te gusta la idea, Nico? Me encanta la idea. Es más, yo me comprometo luego, si quieres antes, puedo hacer una... Puedo subir en mi Instagram la receta completa. Dale. No soy chef, pero cocino y les hago la receta completa para que ustedes puedan ver. Y si quieren algún otro plato que les tenga preparado para una próxima ocasión, pues me dices y te tengo ya el plato preparado aquí en la mesa. Ya te lo digo. Armate un reel en Instagram. Te armas un reel, un video o un videito de Instagram TV que dure un poquitito más. Pone la receta y etiquétame, @HéctorLocutorOK, así yo te comparto en mis historias, @Canal26, etiqueta el canal, así lo compartimos todos. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Qué buena idea, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Cocinando querido, por el mundo. Yo estudié producción de radio y televisión, la gente no lo sabe eso, pero yo además de locutor soy productor de radio y televisión, querido, ¿eh? Escúchame. Ay, me dice Fernando, nuestro director, que es una idea de él. Puede ser. Yo tengo un buffer de almacenamiento que tomo, soy como decía Carl Gustav Jung, que está, las ideas están en el aire. Yo la tomo y digo, se me ocurre a mí. Bueno, Nico, te mando un abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Éxitos, bendiciones. Y por favor, vacúnese si tiene la posibilidad y siga usando la mascarilla, mantenga el distanciamiento, lávese las manos y siga con Canal 26. Saludos desde Ecuador. Un abrazo grande. Gracias. Nico, un gusto conocerte. Che, un abrazo. 10 minutos para las 3 de la mañana en la República Argentina. Esta sección, que se le ocurrió a Fernando, nuestro director, la vamos a empezar a implementar con varias notas del mundo. Pero... es como un compromiso que asumís vos y nosotros. No me dejen a mí solo el sábado cocinando. Yo lo voy a hacer de verdad, ¿eh? Me dio un hambre y además ya me lo imagino el plato terminado. Pero hacelo vos también y subí la historia. Hay mucha gente que nos sigue que quizá no maneja Instagram. Ya se me va a ocurrir cómo hacerlos parte. Déjenme pensar cómo incorporar a ustedes también para que puedan ser parte también. A ver, ¿la tenés antes del pronóstico? ¿La tenés a Sol y a Manu? ¿Se pueden comprometer también ellos a hacer el plato el sábado? Por ejemplo, Sol Mengoni, que viene a trabajar el sábado, que hace Me Gusta la Tarde acá en el canal. ¿Tenés una recontra sorpresa para tu pareja? Decís, mira, te voy a sorprender con comida ecuatoriana. ¿Te comprometés? Me puedo llegar a comprometer, sí. No te veo muy convencida. Lo que pasa es que quedo muy cansada, voy a decir la verdad. Es como el sábado, es como el momento donde digo, bueno, listo. Bueno, querida, pero escúchame, dormite una siesta después del canal y hacelo a la noche. Esto no, es para la noche. A mí me gusta mucho cocinar, es como también un momento mío, así que... Para mí es una terapia, les digo en serio. Sí, Para mí es una terapia. Nuestro compañero Hernán, para que se pongan celosos todos, me regaló un hummus el otro día, que me lo comí, pero en milésima de segundo. Y qué también el fin de semana voy a preparar hummus casero. Me encanta. Voy a prepararlo con la procesadora de mano. ¿Y Manu? Yo me comprometo a hacerlo y lo subo a Instagram. @soymanumartin. Van a tener ahí cómo me salió. Bueno, esto recién empieza, quiero decirles. Esto recién empieza. Nos comprometemos todos. Vamos a la ciudad de Buenos Aires en vivo a ver qué pasa. Pronóstico del tiempo. 8 minutos para que sean las 3 en punto de la mañana en la República Argentina. Hagamos un poquito de radio. Deja la música.